con todos, entonces, ¿cómo estamos? El directo del otro día fue bastante movidito y es que, bueno, a veces la gente se suscribe, regala suscripciones, hace donaciones y hace apuestas, ¿no? A ver si consigo tal cosa, pues me dan tantos bits. Lo que nunca me había pasado y no sé si pasó en algún otro directo fue que me regalaban, si me escapaba como superviviente, y además llevando solo una habilidad, me regalaban un OnlyFans. El OnlyFans de una suscriptora. ¡Mameña! Entonces, bueno, hubo que emplearse a fondo, ¿no? En esta partida, además, otro suscriptor también me dijo que si me escapaba, eso, sin perks y con todo el equipo, me regalaba 1000 bits, ¿vale? Ya otras veces lo tiene hecho, o sea que era de fiar. Tiene que jugar solo con chungos y todo mi equipo se escapaba, incluido yo, 1000 bits. Y por otro lado, si me escapaba solamente yo, me regalaban el OnlyFans. Sabed que estoy de domingo a jueves, de 7 de la tarde a 12 de la noche, hora española, en Twitch, ¿vale? Que fuegos on. Así que si queréis ver cositas que quizás solo se vean allí, pues acompañadme. Ahora, vamos a ver esta partida y a ver qué tal ha ido. Let's go. Yo quiero OnlyFans de las ratucas. Me encantan, de verdad. Las ratas son, vamos. Tú de hámster y yo de ratas. Por eso llevo también el hate de Al-Harim, porque estoy acostumbrado a manipular ratas. Falala, ¿eh? Un falala lo que tenemos delante. Necesitamos a OnlyFans de Cienfuegos. ¿Imagináis? Encuesta, ¿cuánta gente? Bueno, últimamente tal y como está el chat. Últimamente tal y como está el chat de vicioso. Ojito, ¿eh? Aquí tienes que comer quieto, ¿ves? ¡500 VIP! La primerita ya. Tengo que ando horny. ¡Ay! ¡Que viene el coco! No llego. ¡Sí llego, sí llego! Rompe, ¿vale? No llego. Tiene que bajar aquí. Se va a motores. A ver, estamos teniendo un buen principio, un comienzo muy bueno. Llevamos mucho tiempo de partida y no... Y no ha pasado nada. Y no, nadie ha caído ni tal, pero tampoco se ha reparado nada. ¿Qué está pasando con los motores, gente? ¡Ostras! ¡Guau, guau! Hago el primero y me voy a quitar tótems. ¿Nadie está aquí? Buena. Uf, me gustaría hacerlo mientras persiguen a ese, ¿eh? Si no consigo acabar este motor, fail. Pero te quiero vestido de killer. Ojo, como tú, ¿no? Y si beefcake. Voy vestido con un machete nada más. Si tú estás morboso, yo estoy online. Un momentito, ¿eh? Tengo que conseguir hacer este motor. Está ahí, ya viene. ¡No! Que no puedes patearlo, que tiene ruina, que haces, loco. ¡Ah! ¡Pero te sentaste, Cienfuegos! Hostia, que tiene... Tiene cosas frescas. Para oírme. Hasta luego. Vale, estamos ganando mucho tiempo, gente. Estamos ganando mucho tiempo. Ha pegado a otro.
¡Ay, Dios mío! ¡No! ¡Uno que siga! Bueno, venga, vale. Lo que queráis. Pero ya. Claro, no, es que no tengo voluntad de hierro. No es que tenga estridor. Bueno, machete ensangrentado. Hombre, pues... espero que no sea el mío, el ensangrentado. Totem, totem, no. ¡Ah! ¿Pero qué haces aquí? Si creí que estabas con ellos. ¡Lol! Vale, voy a darle unas vueltas aquí al infinito, va. Venga, gente, por favor. Espaldiñas, pues te estoy viendo, crack. Que no, que no, que no me vas a dar. Que lo olvides, que no me vas a dar. Voy a buscar tótem. Buena. No hay ruina ya. Reviente alfa. Vamos a ver, ¿eh? ¿Qué me parece? Estoy jugando solo con Chungo. Si escapamos todos, si escapamos todos, me llevo 1000 bits. ¡Haz de la tijera! Pues ya van bien, los hits ya van bien. Bueno, bien como siempre, como han ido antes de que fuesen tan mal, ¿vale? Ya sabes que siempre los hits son un poco, bueno. Pero ya no están tan mal como antes. Y luego... Y luego... la movilidad también la han cambiado algo. Ahora es una mezcla entre lo antiguo y lo nuevo. Tengo 36 años. Pero me conservo jovencito. Ojo. Si escapo de esta, me das tu OnlyFans. Ojera, ¿eh? Esto es peligroso, ¿eh? Aquí hay mucho en juego, ¿eh? Hay demasiado en juego en esta partida, ¿eh? Aquí está. Va bien la cosa, que es mi primer cuello, ¿verdad? Va bien la cosa. Nos estamos jugando demasiado, gente. El OnlyFans de Snow Ninja. Que además es verdad que tiene. O sea, es verdad que tiene. No me está diciendo de broma. Los 1000 bits de... De Exceptor. Queda un motor. Vamos a ver. Hay demasiado... Demasiado peligro aquí. F los bits. No, no, no. Estamos a punto. Si quieres te casas conmigo. Jo. Vale. Llegará un punto en el que diga, ¿qué hago? ¿Me la juego? ¿E intentamos salvarnos a todos? ¿O me salvo yo para los... O me salvo yo para el OnlyFans? Es que claro. Me piro, ¿eh? Reparas el último motor, por Dios. ¡No! Piensa que tengo DS, pero no lo tengo. Ya. Piensa que tengo DS y es mentira. El Only es mejor. No, esta iba sin caja. Esta vez el trato era solo con una perk. No una perk más caja. Un par de meses de early. No sé cuánto valen los OnlyFans, la verdad. Nunca me lo he planteado siquiera. Dios, me voy a ir. Ya estoy a uno. Ay, ¿por qué no repara hasta aquel motor, güey? Lo que quieran la... Ah, pues no lo sé. No sé, no lo sé. No estoy puesto, vamos.
¡Sácame de LATAM! A ver, si muere ya ese, desde luego... yo me piro. El último motor estaba por aquí, ¿no? Espera, perdón. Perdón, perdón. De media te veo muy puesto, ¿eh? No sé qué tendría que decir... Dalhari, pero bueno. Yo te juro. ¡Vamos! Yo oigo y asiento. Está campeando, ¿no? Está campeando, gente. Me voy a conformar con el OnlyFans, ¿eh? Cae el OnlyFans sin... ¡Se suicida por encima! ¡Pero no te suicides! Quédate ahí aguantando. Aguántalo para que los demás podamos reparar. Lo voy a hacer. Snow, lo hago. Lo voy a hacer sí o sí. Joder. Espérate. Igual no, ¿eh? Se complica. Los mensajes en la espalda como nuevo. Dios mío, mira para acá. Madre mía, quedamos dos. No lo conseguimos. Siempre quedará la trampilla, el sueño de la trampilla, gente. ¡Oh! ¡Crack de la vida! La trampilla no sé dónde está. Pero las puertas sí. ¿Quién se casa? ¿A quién se casa? Busca una trampilla por acá. ¡Hostia, lo está persiguiendo, tío! GG. ¿Y a la puerta? Vine por mí. Vine por mí, gente. Estoy condenado. ¡Estoy condenado! No me di cuenta que la puerta estaba aquí. Creí que estaba más lejos. Creí que la puerta estaba más lejos. Creí que estaba en el fondo y a la derecha. Si sé que está ahí, me hubiera escapado ya hace rato. Si hubiera sabido que la puerta estaba ahí, me desorienté por completo. Me desubiqué por completo. ¡Ah, se levantó el otro! Pero sí el Only. Mi primer Only. Vamos, mañana. Bueno, el domingo os diré si es verdad o no, ¿eh? El domingo pondré caras. Póngame dos OnlyFans aquí sobre la mesa. El domingo os confirmaré por mis caras si es verdad o no, ¿eh?
Porque claro, aquí no lo podemos ver. Dios mío. Ya veré, ya os diré, ya os lo recomendaré. Sí. ¡Mamena! ¡Let's go! Bueno. Pues nada. Que me voy. Que tengo cositas que hacer. Hasta luego.